Gracias por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres y continuamos con Manuel Lamarche, nuestro invitado hoy especial, hablando padre a prueba de todo. A ver, Manuel, ¿cuáles son esos retos que tenemos los padres de hoy que tú subrayas por ahí? A ver, bueno, son? Retos hay muchos. Pudiéramos citar entre ellos el poder gestionar una paternidad desde una cultura que va hacia el hedonismo, hacia el individualismo, hacia el consumismo, donde desde muy temprana edad ya a los jóvenes se les da acceso a tarjetas de crédito de los padres, tienen un constante bombardeo ya en nuestro país, por ejemplo, el tema del Black Friday y otros temas así, le van bombardeando desde muchas formas, ¿no? El consumir, el estar constantemente en esa cultura del gasto, eso es por un lado. Por otro lado, el tema del cyberbullying o el bullying. Nuestros jóvenes hijos actualmente pasan un tiempo lamentablemente muy pegados a la tecnología por horas excesivas y están muy expuestos a publicidad, a pornografía, a lo conocido como sexting o publicidad o cyberbullying orientado a aspectos sexuales. De hecho, desde mi labor como educador es muy frecuente conocer casos de estudiantes, adolescentes que han sido acosados de alguna manera, han sido atacados por estos medios. Eso es por otro lado. También yo diría que los referentes distorsionados que la sociedad hoy vende como correctos, ¿no? Vemos a veces en algunos artistas, algunos programas televisivos que promueven antivalores de alguna manera que van en nuestros hijos creando con una cultura como de que todo, nada es nada, todo es lo mismo, eso no es nada, dale para allá. Sí. Y venden de manera indirecta el alcohol, las drogas, el ver a la mujer como un objeto, violencia, lo vemos en los medios, lo vemos en la música. Y estas son algunas, entre muchas más, que podríamos mencionar acá, que de alguna manera están atacando a nuestros hijos. Mencionar el tema de ideologías, de algunas corrientes de pensamiento que de alguna manera van de espaldas a los criterios que nosotros como cristianos como y valores humanos que también profesamos de alguna manera. Entonces, ¿y cómo nosotros, padre a prueba de todo, armamos esa mochila? Sí. ¿Qué debemos entrar nosotros como padre en esa mochilita para prepararnos con todos estos retos que enfrentamos a diario? Claro. En primer lugar, siento que el primer paso que debemos de hacer los padres es estar presentes, ser padres más presentes. Es cierto que es importante en este mundo profesional tan competitivo estar actualizándonos, trabajando por el pan de nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, con el hecho de estar presentes en el hogar, empezamos a decirle a nuestros hijos, mira, tú eres valioso para mí. Tú eres valioso, eres importante, por eso yo prefiero estar contigo. A veces el tiempo de familia que decimos tener es estar con el celular y el hijo al lado tuyo, y tú trabajando 24/7, sales de la oficina, pero en la casa continúas trabajando. Entonces, el primer paso, diría yo, es el tiempo de calidad, el estar presente en tiempo, espacio y lugar con tu hijo, atendiendo a su escucharle y el estar dispuesto a hablar con él, ese tiempo de calidad. ¿Se puede subrayar algunas habilidades que ese estar presente con nuestros hijos desarrollamos en ellos cuando acogemos esta herramienta que nos ofrece? Claro. Yo diría que en primer lugar, antes que alguna habilidad, podemos decir que desarrollen ellos un alta autoestima o un autoestima sano, sí. No alto sino sano, empezando por ahí. Pero también habilidades sociales, de comunicación, habilidades de relaciones interpersonales, además de la autoestima. Son niños que, al ser más seguros, son niños más felices. Niños que son capaces de, en la medida de que le dedicamos tiempo y con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestra manera de actuar, estamos educando en valores morales. Estamos educando en ese trato a los demás cuando nos ven actuando con los vecinos, cuando nos ven desarrollando la labor en la casa, ¿no? Cuando nos ven atento a la esposa. Dicen por ahí que el modelo del papá para las hijas es que las hijas luego van a buscar un esposo parecido al papá. Y cuando está presente el papá y trata con amor a la madre, ¿no? Así mismo la hija va a buscar un esposo con estas cualidades también.
y esto pasa, y la personalidad también, el carácter de la niña se desarrolla muy fuerte con la presencia del papá. Oiga usted, con señores. Con el sexo opuesto, de hecho. Los señores te están escuchando. Sí, yo imagino sí. Que usted en su casa tiene retos también, así muy significativos, en la labor como padre o como abuela o como abuelo que esté allá. Cuéntenos a ver cuáles retos tienen ustedes. Háganos saber y así Manuel también nos puede abordar en esa posible situación que usted está teniendo allí en casa. Háganos llamar al 809-685-4100 y cuéntenos qué retos tiene usted o ve alrededor suyo sobre esta temática, ¿no? Para que podamos ser padres ahí fuertes y que llevemos a cabo nuestra encomienda. Ya hablamos de habilidades sociales que nos pueden cuando estamos presentes en casa. Una inquietud que nos llega por aquí. ¿Cómo manejar situación en los hijos cuando cometen un error? ¿Cómo nosotros manejamos esa situación cuando cometen, por ejemplo, un error en público? Sí. ¿Cómo corregirlo adecuadamente ante ese caso para no...? Que no sería un error como per se, sino ellos, tú sabes cómo ellos se ponen, es el comportamiento. Se expresan. Y que nosotros, a veces digo que somos nosotros que nos tenemos que educar para saber enfrentar eso, cómo... Mira, ¿cómo manejamos esos momentos? Las palabras tienen poder, y sobre todo la de los padres sobre los hijos. De hecho, la misma palabra nos presenta personajes muy famosos, como es el caso de Isaac, que bendice a sus hijos, Esaú y Jacob. Y cuando él pronuncia palabra de bendición sobre sus hijos, pues la bendición iba sobre ellos. Entonces, en nuestros hijos, en ese a veces equivocarse, ¿no? En el comportamiento, como decías. Pues lo primero es que el llamado de atención en público debe ser evitado. Dígase el hacerlo de una manera tosca, ¿no? Y ni siquiera en privado. Es empezar primero por el diálogo. Papi, eso no debes hacerlo por esta razón. A veces simplemente le decimos, mira, no lo hagas porque yo te dije. Darle la razón. Darle el porqué, explicarle la razón. Porque no estamos llamados a educar hijos borregos que sean no y que no porque no. Y el día que papá o mamá no esté presente, pues no van a saber discernir, no van a saber tener un pensamiento crítico. Hay que explicarles el porqué. Claro. Porque esto no está bien. Y cuando hacemos el llamado de corrección en público, pues evitar palabras de desmotivación hacia el niño. Claro. Manuel, tenemos una llamadita. Buenas noches, Academia de Padres. Hola, buenas. Sí. Buenas noches. Ay, gracias. Placer saludarle. Buenas noches. Sí, cuéntenos su inquietud. ¿Qué nos trae? ¿Qué retos descubre usted como padre o como abuelo? No sé si es... A ver. Ajá. Muy bien. Sí. Muy bien. Abuelo. Anda. Abuelo. Muy bien, a los 76 años. Que anda. Estoy escuchando ese hermoso programa. ¿Sí? Que realmente es un programa muy educativo. Pero yo creo que hoy, tanto los abuelos como los padres y madres, tenemos que volver a retomar esos grandes valores con los cuales nos crearon a nosotros, que se han perdido en totalidad. Yo creo que hoy, nosotros los padres y los abuelos tenemos que recordar esa linda formación que nos dieron a nosotros para que podamos ir entonces construyendo una futura comunidad, un país más justo y un país con mejores miembros de una comunidad o de un país, para que entonces podamos disfrutar de educaciones especialmente sanas, tanto en el hogar como en los colegios, que hoy se van impartiendo clases que ni siquiera los pobres o los profesores pueden corregir a los alumnos. Eso significa que entonces, cuando esos niños llegan a su hogar, que están debajo de su papá, del gremio de su papá y su mamá, van a tener presente esa formación que han recibido de muchos profesores sin querer darla, porque saben que es un perjuicio para la formación y la construcción de un mundo mejor, y de un país más justo, y de un país más humano, con mejores familias.
Gracias, Che. Gracias. Tremendo aporte, gracias. Y hermoso programa. Gracias por llamarnos. Y un aporte muy lindo de su parte en representación de todos los abuelos. Ay, me encantó. Amén. Por eso es que siempre les motivamos a que nos llamen, porque escucharles nos llena y nos edifica. Y por supuesto también motiva a que ustedes, los demás que se quedan ahí calladitos viéndonos, también puedan participar. ¿Alguna precisión sobre este aporte? Bueno, claro que sí. Educar en valores es fundamental en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y empezando desde nuestro mismo actuar, en la manera en que nosotros demostramos con nuestra vida, con el trato al vecino, como decíamos al inicio, sí, hace un minutito, pues en el trato a la esposa, en el trato a nuestros padres. Cuando nuestros hijos ven todo esto en nuestra presencia, definitivamente. Y él decía algo de que los jóvenes están en los de alguna manera que quieren hacerlo todo sin ningún... Precisamente a veces en nuestros tiempos como padres estamos olvidando el tema de establecer límites con nuestros hijos. Hay que hacerlo. Es importante. No se trata de que no sepamos corregir. De hecho, nos dice la palabra corregir al hijo es amarlo, y no hacerlo es condenarlo a la muerte. Entonces, estamos llamados, como decía una canción por ahí, amor y control. Amor y control. Es decir, poner límites, sí, saber explicar el porqué. Mi hijo, no es posible, no es el momento por esta razón, claro, porque es importante hacerlos pensar. Buenas, tenemos otra llamadita. Buenas noches, Academia de Padres, ¿quién nos habla? Sí, le habla Robinson Moreta, cariñosamente Pablito de la Parroquia Cristo Rey Barrio. Anda, Pablito, estás ahí. Pablito, te acabamos de leer hace un ratito el mensaje que nos dejaste, pero qué bueno que nos llamaste, porque lo consideramos muy interesante y nos impactaba. Pero adelante con tu participación. Gracias. Sí, te escuchamos, sí, estás en el aire. Sí, gracias, estoy esperando que me den cue. Sí, adelante, te escuchamos. Adelante. Sí. Buenas. Sí, te escuchamos, adelante. Sí, ¿cómo están todos? Estamos feliz bien. Feliz por aquí, feliz. Pablito, cuéntanos, ¿qué retos tienes como padre? Bueno, gracias a Dios, primero que todo, darle la gracia a Dios que existen personas como ustedes que están en este tipo de programa. Bueno, el reto como padre, a veces uno lo enfoca en lo que es la paternidad, pero el reto como padre es crear un grupo de jóvenes que hoy se integren, ¿no?, en los principios y valores que tenemos en nuestra sociedad, porque soy de los padres que no cree que se ha perdido esa parte emotiva, el amor, el cariño, el aprecio, porque me basta y sobra verlo a ustedes, personas jóvenes, que están ahí, que están trayendo programas vivos, porque los programas televisivos lamentablemente están cargados de violencia y ese tipo de cosas. Y entiendo que cada padre debe asumir su compromiso directo. ¿Para qué? Para mejorar y mantener la observación, la unión familiar. Eso es lo que más me motiva. Bien. Pues nada, agradecemos tu participación, Pablito, y oramos por tu padre, que sé que ha estado malito en estos días, y yo sé que el Señor le va a acompañar muy de cerca, Y si no nos escuchaste, bien decía Franklin, que leímos hace un rato tu mensajito sobre lo que es un padre todoterreno, y nos encantó. Esperamos también que lo hayas podido escuchar. Y recuerden que cuando hacen su llamadita, cuando nos escuchan por la televisión, hay un retraso. Así que presten siempre atención al teléfono, y bueno, así puedan escuchar luego la respuesta. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Hola, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, padrino? Epa, siempre bien por aquí, caballero. Adelante. Rafael no es de este lado. Anda, el abrazo, Rafael, para ti. Tú le estás dando la bendición. Hola, sin saber. Sí, ya escuché. Bien, escuché. ¿Todo bien? Gracias bien. A Dios, feliz por aquí. Ahí dedicamos el programa y pedimos oración a todos los que nos ven por tu madre, que sabemos que está. Sí, que sabemos que está. Un beso para usted y que se mejore pronto. Y bueno, esperamos escuchar. Esperamos escuchar buenas noticias. Ella está muy contenta y está mejorando ahora. Rafael, un reto que tú entiendes que tenemos los padres hoy día. ¿Cómo fue? Un reto que tú entiendes que tenemos los padres hoy día. ¿El reto? Sí. Bueno, mira, ustedes dijeron algo muy importante, que era la tecnología. Y aquí incluso mi mamá decía que
todo el mundo quiere criar a sus hijos con la tablet y con el celular. Eso es un lío. Se nos está olvidando de que el niño necesita más que eso. Necesita jugar, explorar, conocer, y eso no está sucediendo. El niño cree que el mundo está en una tablet y que eso es lo más importante. Entonces, está generando problemas, serios problemas. Por eso tú ves tantas situaciones en las escuelas, de niños que lo sacan de esa burbuja, son violentos y demás, porque lo único que entienden o creen que existe es eso que están viendo en la tablet. Entonces, bueno, reducir ese contacto con la tecnología excesivamente, y trabajar con esos niños y sacarlos a pasear. Y a mí también me tocó un pollito morado, ya ustedes saben. Bueno, pues nada, un abrazo, Rafael, y gracias. Seguimos ahí en comunicación. Te esperamos pronto por aquí. Muy bien. Okay. Venga, Manuel. No, ciertamente, como decía Rafael, el tiempo de calidad del que hablábamos, a veces como padres es importante también desarrollar los talentos de nuestros hijos. Es un reto, es una oportunidad el que nosotros como padres podamos observar, identificar cuáles son esos talentos innatos que tienen nuestros hijos y potenciarlos. Así sacar es. Esos espacios de calidad. Mira, esa hora a veces que tú dedicas a usar el celular, a veces para ver cualquier cosa sin importancia, tal vez de mucha importancia, menor por supuesto que nuestros hijos, sacarlo para estar con él, para ir al parque y ver, porque, por ejemplo, uno de mis hijos es muy bueno con bloques, entonces ya lo voy a desarrollar por ahí, veo que le gusta eso. Y así vamos tratando con nuestros hijos. Esto es vital, vital para formar el carácter, una autoestima sano en nuestros hijos. Y por, como decía Rafael, ir permeando un poquito el tema, retirando un poquito el tema del uso excesivo de la tecnología, que los expertos hablan de que debiese ser en niños de menos de 5 años cuando la utilizan no más de 30 minutos. A veces le dejamos esto por mucho más. Manuel, lamentablemente hemos llegado al final de este diálogo en familia, pero así brevemente no podemos irnos sin alguna recomendación especial para esos nuevos padres, para ya los padres que estamos en la lucha para ser padres A prueba de todo. El padre que ama a sus hijos, el padre que se lo expresa con palabras y con presencia, decirle: papi, hijo mío, independientemente de la edad que tenga, mi hijo, yo te amo, tú eres un don de Dios para mí, eres especial para mí, cuenta conmigo. Y cuando somos capaces de escucharlos, de no juzgarlos, cuando nos hacen una pregunta que para nosotros no es correcta, sino siendo capaces de escuchar, vamos creando un vínculo afectivo que nos permite desarrollarlos para la vida. Manuel, agradecer de tu presencia con nosotros. Qué bueno tenerte, que jóvenes padres con esa calidad que nos muestra nos ayudan y nos forman. Así que gracias. Un abrazo a tu esposa, a tus hijos. Y bueno, nosotros vamos a continuar porque viene tecnología. Justo te vamos a pedir que te quedes con nosotros para compartir el espacio de tecnología que ya viene. Kelvin Acosta está por ahí con nosotros. Así es. No se muevan. Seguimos.